Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Vamos a seguir con el tutorial de Smule y esta vez les voy a mostrar cómo buscar a un amigo o a alguien que nosotros sabemos que tiene Smule y queremos cantar con ellos, ¿verdad? Podemos buscarle también en el buscador de canciones, que yo ya les mostré dónde está en tutoriales anteriores, ¿verdad? Ahí donde te dice para buscar. Ahí también le podés buscar a tu amigo si sabes su nombre de usuario en Smule. Pero también hay otra forma que ahora les voy a mostrar. Vamos con el video. Página 2 de 2. Add, editar, play, radio, reloj. Toca dos veces. Smart, Smule. Aquí. Vamos a esperar que abra. Libro de música. Ahí ya abrió. Vamos a deslizar nuestro dedo a la izquierda hasta que nos diga FET. Bottom nav profi. Bottom nav notific. Seleccionado. Bottom nav si. Bottom nav feature. Bottom nav fe. Aquí. Fe. Canal. Se acercan las visitas. Cuando sigas a alguien verás las grabaciones que comparte. Seleccionado. Bueno, ya seleccionamos. Ahora vamos a deslizar nuestro dedo a la derecha hasta que nos diga buscar amigos. Buscar amigos. Aquí. Ya le dimos clic. Buscar amigos. Recomendado. Facebook. Contactos. Acá nos aparece las diferentes maneras cómo le podemos buscar a nuestro amigo. Vamos a deslizar otra vez nuestro dedo a la derecha para leer esas opciones. Buscar amigos. Buscar por nombre de usuario. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Buscar por nombre de usuario es como les dije anteriormente, ¿verdad? Si sabemos cómo está registrado en Smule, nos metemos a buscar por nombre de usuario y ahí escribimos el nombre de usuario de nuestro amigo o amiga. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Seleccionado. Recomendado. Facebook. Toca dos veces para activar. Facebook. Cuando nos metemos a donde dice Facebook, acá nos va a aparecer nuestros amigos de Facebook que tengan Smule, que hayan iniciado sesión con Facebook. Vamos a deslizar otra vez nuestro dedo a la derecha. Contactos. Toca dos veces para activar. ¿Dónde dice contactos? Es nuestro amigo que inició sesión en Smule con su número de teléfono. Si nosotros le tenemos registrado a esa persona, nos metemos en contacto y ahí nos va a aparecer el contacto que haya iniciado sesión con su número de teléfono. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Invitar a amigos. Recomendado para ti. Está en la lista. Este es Toca dos veces para activar. Este es para invitar a nuestro amigo a que se una a Smule, a que instale Smule. Pero ese les voy a explicar en otra oportunidad, con más detalle. Ahora me voy a concentrar para explicarles este otro, el cómo buscar a nuestro amigo. Contactos, no está en la lista. Toca dos veces para activar. Vamos a meternos a una de estas opciones. Vamos a meternos a Facebook, donde dice Facebook. Facebook. Aquí, vamos a darle clic. Facebook, seleccionado. Y ahora vamos a deslizar nuestro dedo a la derecha para ver quién ha iniciado sesión, quién de mis amigos ha iniciado sesión con su cuenta de Facebook. Contactos. Amigos de Facebook en Smule. Está en la lista. Toca dos veces para activar. Deslizamos a la derecha, nos dice contacto, deslizamos a la derecha y nos dice amigos de Facebook en Smule. En Smule, perdón. Ay, se me quiere escapar Smule. Es que anteriormente yo decía así. Pero Smule se escribe, pero se pronuncia Smule. Y a veces se me quiere escapar y quiero volver a decir Smule. Bueno, vamos a deslizar otra vez nuestro dedo a la derecha. Dos amigos. Toca dos veces para activar. Dos amigos de Facebook
iniciaron sesión en Smule con su cuenta de Facebook. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Seguirlos a todos, botón. Toca dos veces para activar. Para seguirlos, vamos a seguir deslizando a la derecha. Ali Benítez 4, inhabilitado. Esta es una de mis amigas en Facebook que instaló Smule. Friend Image View, botón. Toca Vamos dos a seguir veces para deslizando a activar. la derecha. Acción, botón, botón. Vamos a seguir Toca dos veces deslizando para activar. a la derecha. Juan Romo Soto, inhabilitado. Es otro de mis amigos en Facebook. Vamos a seguir deslizando. Friend Image View, botón. Vamos Toca a dos seguir veces para deslizando a la activar. derecha. Acción, botón, botón. Vamos a seguir Toca dos deslizando a la veces para derecha. activar. Ahora vamos a entrar en la parte de contactos. Vamos a salir de esto dándole clic a la tecla atrás de nuestro celular. Canal. Ahí ya le dimos clic. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Buscar amigos. Buscar por canción o artista. Live Hams. Tú, Golive. Uy. Live. Buscar por canción o. Buscar amigos. Aquí, vamos a darle clic otra vez. Buscar amigos. Recomendado. Facebook. Contactos. Vamos a meternos a donde dice contactos. Toca. Buscar amigos. Buscar por nombre de usuario. Seguimos Toca dos deslizando a la veces derecha. para. Seleccionado. Recomendado. Facebook. Seguimos Toca dos. deslizando. Contactos. Contactos aquí. Contactos. Seleccionado. Ya le dimos clic a donde dice contactos. Y vamos a deslizar. Vamos a seguir deslizando a la derecha para ver quién de mis amigos que tengo su número registrado ha iniciado sesión en Smule con su número de teléfono. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Lista de páginas múltiples. Conéctate a tus contactos. Conecta tu libreta de direcciones para encontrar amigos con los que cantar. Conectar contactos. Toca. Vamos a conectar. Estaba desconectado. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Toca dos veces para activar. Sigamos. Buscar amigos. Toca Sigamos. dos. Buscar por nombre de uso. Recomendado. Facebook. Seleccionado. Contactos. Sigamos deslizando. Toca. Contactos en Smule. Está en la lista. Toca Sigamos. dos veces para activar. Sigamos deslizando a la derecha. Cuatro contactos. Toca dos veces para activar. Cuatro de mis amigos iniciaron sesión en Smule con su número de teléfono. Vamos a seguir deslizando a la derecha para saber quiénes son. Seguirlos a todos. Botón. Seguirlos a Toca dos todos. veces para activar. Alejandro de Colo, inhabilitado. Este no inició sesión con su número de teléfono, pero sí inició sesión con su correo electrónico. Como cuando nosotros enviamos un mail a alguien y guardamos su correo electrónico, ese correo electrónico queda guardado en contactos, exactamente en el mismo lugar donde queda registrado los números de teléfono. Porque es también un contacto, aunque no sea un número de teléfono. Bueno, vamos a seguir deslizando a la derecha. Friend Image View, botón. Sigamos. Acción, botón, botón. Sigamos. Andrea Centurión, Smulean 77.420. Friend Image View, botón. Toca Andrea dos veces para Centurión, activar. Ella sí inició sesión con su número de teléfono. Porque el correo electrónico de ella no tengo, pero sí tengo su número registrado. Vamos a seguir deslizando a la derecha. Acción botón. Emilio Feliz, Smulean 70.600. Friend Image View, botón. Toca dos veces para activar. Emilio es otro amigo que tengo, con el cual suelo chatear por WhatsApp. No tengo su correo electrónico, pero sí tengo su número de teléfono registrado, así es que él es el que inició sesión, también en Smule, con su número de teléfono. Sigamos deslizando a la derecha. Acción botón. Junior Recalde, Junior Recalde, inhabilitado. Junior es otro amigo, este es un amigo que me ha ayudado bastante en temas de tecnología, porque como tiene conocimientos tecnológicos, me ha ayudado bastante. Que también tiene su
También inició sesión con su número de teléfono en Smule. Sigamos deslizando a la derecha. Cliente Image View, botón. Acción, botón, botón. Sigamos. Ya no hay nadie. Tres de las personas que están en mi lista de contactos iniciaron sesión en Smule con su número de teléfono. Y una sola persona inició sesión con su correo electrónico. Vamos a salir de esto presionando. No está en la lista. Canal. Presionando el icono que está arriba de la pantalla. Arriba a la izquierda de la pantalla. Cuando queremos salir de algo, le apretamos la tecla atrás de nuestro celular. O de lo contrario, arriba, bien arriba a la izquierda de la pantalla, hay un botoncito que el Talkback siempre nos dice desplazarse hacia arriba cuando queremos salir. Bueno, ese es el botón también que tenemos que presionar, ¿verdad? Ese es el icono que tenemos que tocar cuando queremos salir también de algo, ¿verdad? Porque a veces cuando damos clic al botón atrás de nuestro celular salimos todos sin darnos cuenta. Cerrar todo, botón. Bueno, cerrar, chicos. Cerrar todo. Pantalla inicio. Bueno, Wi-Fi chicos. Está activado. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Activado. Comenten, sonido, compartan, denle like, suscríbanse y hasta el próximo modo video. Modo avión está desactivado. Y cualquier no duda, molestar, pregunta o sugerencia. No olviden 100%. En ponérmelo no en los comentarios. No molesta. Un saludo botón. A mis grabación 165 suscriptores. Toque aquí para detener la grabación. Espero que el canal siga toca creciendo. Dos veces para activar. Me alegra que los tutoriales les guste. Gracias a Dios, el canal está creciendo día con día. Y espero que esto continúe. Y me alegra que les guste los tutoriales. Y me alegra que aprendan con ellos también. Acá, como siempre digo, si queremos aprender gracias a un tutorial, tenemos que poner ojos, oído y mente en el video. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Ver, escuchar y concentrarse. Porque como siempre digo, ¿de qué sirve ver y escuchar un video y que nuestra mente esté en China y en Japón, como se diría en términos vulgares? ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué sirve ver y escuchar un video y no le vamos a estar prestando atención? Nuestra mente está pensando en quién sabe qué, en quién sabe dónde y en quién sabe quién, y al video nada de atención. Si así nos comportamos, chicos, no vamos a aprender absolutamente nada. Cuando nosotros estamos viendo y escuchando un tutorial, nuestra mente tiene que estar libre. No tenemos que pensar en otra cosa más que en el video. Concentrarnos en cada paso, en cada explicación que la persona que hace el tutorial está dando. Como les digo, nuestra mente no tiene que estar pensando en nada más. Nuestra mente tiene que estar concentrada en querer aprender y nada más. En otra cosa, no. Si hay cosa que nos va a distraer, nos alejamos de esa cosa. Ya sea, si hay cosa que nos va a distraer, por ejemplo, escuchando. Porque estábamos escuchando y tranquilamente el video. De repente, escuchamos una cosa y dejamos de prestar atención al video, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros oídos están escuchando otra cosa y está pensando en esa otra cosa que está escuchando. Y al video, bien, gracias, no le prestamos atención. Pues, si eso es así, si estamos escuchando otra cosa que nos está distrayendo, dejemos de escuchar esa otra cosa. Si es necesario, nos encerramos en la habitación para no escuchar nada más que el video y ahí nos quedamos. Lo mismo pasa cuando alguien está viendo una cosa, ¿verdad? Está ya sea mirando el cuaderno o tratando de estudiar de alguna u otra manera para aprender. De repente, sácate. Ve algo que le distrae. Todo lo que iba aprendiendo
Se fue al tacho de basura. Se les olvidó todo. Si así va a ser, lo mismo. Encerrarte en la habitación, tratar de no ver más otra cosa y ver solamente el video para que puedan entender cada paso que se está mostrando en la pantalla. Una vez haciendo esas técnicas, aprendemos rapidísimo gracias a un tutorial. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse y hasta el próximo video. Grabación en Adiós. curso.